Interesante conocerlo, saberlo, en esta construcción, paso a paso, que viene realizando la gente del CEL. Buenas noches. Feliz cumpleaños, felices 15. Gracias a todos por venir, por estar acá. Con mucho placer y con mucho gusto me sumo a este acontecimiento. Siempre he tratado y trato desde el municipio de que la municipalidad y el CEL tengan una relación institucional de amistad, de trabajo mutuo, y en eso ponemos todo, ¿no? No solamente es una obligación ética y moral, sino también es un disfrute y un placer. Y más allá del cargo, también lo digo, creo que en lo personal también una relación de cariño y afecto, así que siempre vuelvo a estar y agradezco que me permitan hablar. Así que simplemente 15 años de una gran trayectoria que se hace posible porque hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, que pone amor en todo lo que hace, y es lo que estamos todos viendo aquí. Así que simplemente felicitarlos, y en nombre de toda la comunidad, muchas gracias, muchísimas gracias por lo que hacen para San Carlos y para toda la zona. Y en esa relación de amistad y de afecto, uno les pide que sigan hacia adelante y que va a ser un placer seguir estando juntos caminando el mismo camino. Gracias. Le pedimos que no se vaya el intendente porque queremos dar cuenta de la lectura del decreto número 072/2013. En líneas generales habla de las obras realizadas en el predio del CEP y terapia, en el Centro de Encuentro y Terapia para Personas con Capacidades Especiales, y considerando que requiere la colaboración del municipio para el proyecto de pintura de todo el exterior de las instalaciones, la Municipalidad de San Carlos Centro y el señor Intendente Municipal de la Ciudad decreta, artículo 1, otórguese una ayuda económica no reintegrable de la suma de 75 mil pesos para el Centro de Encuentro y Terapia para Personas con Capacidades Especiales, de acuerdo a los considerandos aquí presentes. Notifíquese a la Secretaría Administrativa y a la Secretaría de Gobierno de Hacienda. Reiteramos el aplauso válido. Gabriel Estorani, en nombre del CEL, el quien recibe este decreto del Intendente Municipal, el doctor Omar Príncipe, quien lleva la rúbrica también del Secretario de Gobierno y Hacienda, Emanuel Borroni. 75 mil pesos para el CEL. Gabriel, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Esto es la continuación de un regalo de cumpleaños que tuvimos, ¿se acuerdan, chicos? El 8 de abril, cuando el intendente de San Carlos llegó con una comitiva de la municipalidad con una torta, que la disfrutamos y que tuvimos que mandar un poco a la municipalidad porque si no nos hacía una cruz. Y que llegó con un hermoso regalo en una caja grandota así y una cartilla de colores, donde nos ofrecía como regalo de la municipalidad la pintura exterior del CEL. Obviamente que nos pusimos a trabajar para ver cómo gastar la mayor cantidad de plata posible. Si lo hubiésemos hecho con plata nuestra, creo que la pintábamos a la cal. Pero viniendo así con esta propuesta de la municipalidad y de nuestro gran amigo, el intendente Omar, porque es un amigo del CEL y lo hemos vivido hasta cuando fueron los chicos a nadar a Santa Fe, donde nos acompañó para verlos nadar, y eso ya no es política, eso es amistad. Ahí vino nuestro amigo con esa cartilla de colores, nosotros le presentamos un presupuesto y para satisfacción hoy nuestra, porque nos estamos desayunando ahora acá, aunque sea de noche y uno dice desayunando igual, que nos paga la totalidad de la pintura de todo el CEL. No solamente de las obras nuevas, de todo el CEL. O sea que no solamente el esfuerzo de San Carlos para comprarnos el bono contribución nos permite construir el centro de rehabilitación, inaugurar el nuevo taller protegido donde se hacen las bolsas, sino que también vamos a tener la cara limpia. Y eso es importante, porque el CEL hace muchos años que de afuera no le estamos haciendo nada. Ustedes se deben imaginar lo que es una cifra como esta. Es difícil manejarla, difícil juntarla, y la municipalidad hoy nos trajo el regalo completo. Nosotros estamos más que emocionados. Yo le voy a pedir a todos otro fuerte aplauso
a la municipalidad y a nuestro gran amigo que está siempre presente en todo lo que esté presente. Le vamos a pedir por favor que se acerque el integrante del equipo directivo, comisión directiva, docente, en este caso a Elena Chantiri, a Cliserio Cola, a Natalia Osela y a Marita Seaglio, para cerrar este acto, y van a recibir una copia de este decreto del intendente municipal, decreto. Ahí está, foto para los medios de comunicación. Muchísimas gracias.